Iniciamos la semifinal José Juan García contra Andrés Lizarazu. Segunda semifinal es entre Freddy Prieto y Daniel Morales. E iniciamos entonces aquí la semifinal en la ciudad de Cali. Vamos a 40 puntos de igual manera. Segundo punto para José Juan García. Vamos a ver una partida muy, muy interesante. En los ocho finalistas, los dos finalizaron con promedios de 2000. Básicamente volaron en los ocho finalistas contra Cristian Montero, Andrés Lizarazu y por su parte José Juan García derrotó a Jair Morales del Valle. La segunda semifinal entre Freddy Prieto y Daniel Morales. Vamos a 40 puntos sin límite de entradas. Cuarta carambola para José Juan García. Tres deportistas de Cundinamarca, uno de Bogotá. Cuatro puntos, entonces inicia aquí José Juan García. A la mesa, Andrés Lizarazu, representante de la Liga de Bogotá. Es una transmisión de la Federación Colombiana de Billar junto a Andy King Sports TV. Ya finalizando este evento, donde nos restan solamente dos partidas por ver aquí en la página de la Federación Colombiana de Billar y también en la página de Andy King Sports Team. La próxima semana, desde la ciudad de Pereira, estaremos cubriendo también este evento. Cuatro a cero. Juega José Juan García de la Liga de Cundinamarca. Punto para José Juan García.
Cuarto punto para José Juan García. Quinto, perdón. Serie de 7 ya completa a José Juan. Y les recordamos, vamos acá a 40 carambolas. Doce a 0 en este momento el marcador a favor de José Juan García. Tercer punto y abre el marcador entonces el deportista de Bogotá, Andrés Lizarazo. Tres a 3 el marcador y Andrés Lizarazo, el único deportista que queda aún vivo en la competencia, que no es de Cundinamarca. Durante la solución de José Juan García para su punto número 14 y diferencia de 11 puntos en estas primeras 5 entradas
que llevamos de juego. Por otra parte, 13-0 lleva Daniel Morales a Freddy Prieto. Catorce a cuatro y un punto más que consigue aquí el deportista de Cundinamarca, José Juan García. Dos puntos, 16 para José Juan García. Es una transmisión de la Federación Colombiana de Billar aquí en la ciudad de Cali junto a Andykin Sports TV. Finalizando el día de hoy, entonces, 5 días de competencia ya completamos hoy en la ciudad de Cali. Tuvimos como resultados a Joana Sandoval en la modalidad de carambola libre, a Andrea Cardona en la modalidad de tres bandas y curiosamente las dos finales fueron por las mismas deportistas, en modalidad libre y en modalidad tres bandas. La final fue Andrea Cardona contra Joana Sandoval. Un punto más para José Juan García. Sí, el video, todas las partidas que se transmiten por la página de la federación quedan colgadas en la página. La pueden consultar ahí, scrolleando la página pueden encontrar el video. Muchísimas gracias a don Pedro Miguel Cruz, y es una labor bastante dispendiosa, pero aquí estamos entonces. Tercer punto para José Juan García, 20-4, y seguramente entonces iremos al descanso después de finalizar esta entrada para José Juan.
quinto punto para José Juan. 17 a 4 más 5 que lleva en este momento en el taco. Sexto punto y el juego bastante abierto para José Juan García. Juega a Ramberse y un punto más también que suma. Les recordamos, José Juan García tiene el récord en este momento. La mayor serie del torneo, 17 carambolas, la tiene José Juan García. La consiguió en fase de grupos. Siete puntos para José Juan García, 24 a 4 en este momento el marcador en tan solo 7 entradas. Ya regresamos con la segunda parte de esta semifinal entre José Juan García y Andrés Lizarazo. Thank you.